Todos quienes nos acompañan el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a esperar un momentico más para que terminen de conectarse las personas. Muchas gracias nuevamente, ya haremos inicio a nuestra presentación. Muchas gracias a todos por su compañía. Vamos a empezar en unos minutos ya. Vamos a esperar que otras personas puedan conectarse en los siguientes minuticos. Muchas gracias nuevamente por su asistencia. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Hoy que trataremos un tema supremamente interesante y muy importante. Y precisamente vamos a intentar exponer los diferentes aspectos, las diferentes formas de entendimiento sobre cómo las emociones... Pueden impactar de una manera de hecho bastante significativa en el curso natural de las enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas como la artrosis, enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, por ejemplo, como cualquier enfermedad autoinmune, enfermedades crónicas incluso también como el colon irritable, como la fibromialgia, como la migraña. Todas estas son enfermedades crónicas que pueden de hecho afectar de una manera bastante significativa su curso natural, es decir, la forma en la cual evoluciona esta enfermedad, la forma en la cual se presentan sus síntomas, la forma en la cual estas enfermedades terminan por impactar de una manera significativa y grande nuestro día a día, sea cual sea la enfermedad. Evidentemente, este componente emocional es un componente supremamente importante. Es un componente que afecta incluso la forma en la cual la enfermedad se presenta y se percibe. Es un tema, de hecho, que debemos tener en cuenta siempre cualquier persona que padezca de una enfermedad crónica. Muy importante. Ojalá que muchos de nuestros pacientes la estén viendo para que entiendan por qué a veces uno se siente mejor y a veces se siente peor. Todo esto, en muchos casos de hecho, termina siendo consecuencia de la forma en la cual estas emociones juegan a nuestro favor o en nuestra contra. Y vamos a intentar responder a lo largo de esta presentación tres preguntas muy básicas. Primero, ¿en efecto las emociones impactan o no? ¿Qué tanto? Estas enfermedades crónicas. ¿Qué tanto nos enfermamos más como consecuencia del efecto de las enfermedades crónicas? ¿Cómo ocurre y por qué ocurre este empeoramiento? Y por supuesto, finalmente, que es la parte más importante de la presentación, ¿qué vamos a hacer para lograr que tengamos el control emocional correcto en el curso de una enfermedad crónica? ¿Cómo lograr que estas emociones no impacten de una manera tan negativa sobre el curso de la enfermedad? O al contrario, que impacten de una forma positiva, porque así ocurre puede ser positivo, o negativo. A veces hay unos puntos medios, digamos que un poco más positivo, un poco más negativo. O en algunos otros casos un poco más negativo y un poco más positivo, pero al final lo que buscamos es que las emociones de hecho contribuyan al restablecimiento de nuestro estado natural de salud, de la forma en la cual funcionamos de la forma en la cual debería funcionar nuestro cuerpo de una manera natural. Y que nuestras emociones ayuden, de hecho, a impactar de una manera positiva este curso de la enfermedad. Y debemos saber que las emociones son construcciones de nuestro sistema nervioso central. Son reacciones fisiológicas normales. Son resultado del funcionamiento de todo nuestro cerebro, de la forma en la cual funcionamos, de la forma en la cual todo nuestro cuerpo, todo nuestro cerebro va a permitir interpretar esta realidad, va a permitir estar en el mundo, va a permitir relacionarnos con otros. Y lo cierto es que las diferentes emociones que tenemos, que padecemos, pueden alterar, modificar la forma en la cual tenemos nuestra atención. Voy a poner un ejemplo. Cuando sentimos un dolor de gran intensidad, por ejemplo nuestra atención a otro tipo de cosas distinta al dolor se modifica. Está uno más pendiente de este dolor que está que martilla, que está que afecta, que está que modifica las actividades cotidianas que de otro tipo de cosas. Y este dolor que se presenta estas afectaciones que tenemos van a alterar también la forma en la cual guardamos recuerdos en la cual funciona nuestra memoria. Más en la mujer que en el hombre, por supuesto. La mujer tiene una memoria mucho más emocional que la memoria del hombre. Por eso cuando nacen los hijos, las mujeres recuerdan más el momento emocional afortunadamente favorable de cuando le llevan el niño a la cama del dolor del parto. Los hombres no solemos tener ese tipo de memoria tan emocional y eso puede condicionar ciertas enfermedades, por supuesto. Enfermedades como la fibromialgia. Por eso la fibromialgia es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre, porque deriva de una memoria del dolor, de una memoria de la enfermedad, que es mucho más fuerte en el caso de la mujer que en el caso del hombre. Pero hay memoria del dolor, hay memoria de la enfermedad. Uno termina recordando esos eventos negativos derivados de la enfermedad, por supuesto. Y modifica nuestra conducta. ¿Cuántas personas que tienen dolores articulares muy intensos modifican la forma en la cual se mueven? Modifican su conducta, lo que comen, lo que no comen, lo que hacen, lo que no hacen. Incluso lo que se deja de hacer sencillamente porque uno termina diciendo, bueno, puede que esto me vaya a molestar mucho, entonces prefiero no hacerlo. Modifica nuestra conducta también estas emociones que sentimos en un momento determinado. Y estas emociones que sentimos que son una construcción de nuestro cerebro terminan dando lugar también a los sentimientos que son la forma a través de la cual expresamos esas emociones que sentimos, que percibimos, que construimos en nuestro sistema nervioso. Entonces aparecen los sentimientos, que es la forma en la cual expresamos la emoción. Y digamos en lo fácil podemos entender que uno puede estar con una emoción negativa, por ejemplo, como la depresión. Y expresarlo a través de la tristeza, expresarlo a través del llanto, que es el sentimiento. Pero a veces hay otras formas un poco más distintas que tienen una mezcla de todo. O sea, me siento un poquito feliz, me siento un poquito rabioso y de paso me siento un poquito triste. No siempre es tan simple como estos emoticones que les puse en la diapositiva de expresar exactamente la sensación que se tiene. En la mayoría de los casos, de hecho, uno puede tener una mezcla de varios de ellos que modifican la forma en la cual estamos construyendo nuestra realidad. Y por supuesto que estas emociones tienen una influencia muy importante desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista cultural y social, es decir, en la sociedad, en el grupo en el cual nos encontramos porque modifica la forma en la cual reaccionamos a diferentes estímulos que podríamos eventualmente sentir ante diferentes eventos que ocurren en nuestra realidad. Y esta imagen que les presento en la actualidad se ve muy compleja, pero básicamente es para decirles que nuestro sistema nervioso, de hecho, ha evolucionado a lo largo del tiempo. Gracias al movimiento, gracias a miles de años a través de los cuales se ha modificado la forma en la cual funciona, para interpretar cosas que están en el ambiente, para integrarlos a nuestra memoria y para saber cómo deberíamos responder. Y por eso a veces nos sentimos muy tristes, o a veces nos sentimos muy alegres, o a veces nos da rabia, a veces nos da ansiedad. Y al final, eso termina en una mixtura de cosas que modifica la forma en la cual nos relacionamos con nuestro entorno, nos relacionamos con las personas que están en nuestro alrededor. Terminamos interpretando la enfermedad, incluso, porque en la interpretación de la enfermedad, de hecho, hay un gran componente, hay un gran aspecto relacionado con todo este aprendizaje individual y colectivo. Así construimos nuestras emociones. Y es una construcción tan compleja que tiene diferentes partes de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, y todo eso se conjuga, incluso llevando al punto en el cual alimentos podrían también modificar la forma en la cual interpretamos nuestra realidad. El clima lo que nos ha pasado en el trabajo, lo que nos ha pasado en la casa. Todo esto se combina para tener una emoción que se construye en el sistema nervioso, en nuestro cerebro, y un sentimiento que se expresa hacia los demás. Siempre suele ser así. Y es la conjugación de muchísimos eventos. Es decir, no es una cosa simple. Sino que es resultado de muchísimos eventos, de muchísimos procesos, de muchísimas cosas que ocurren en nuestro cuerpo. Y ahí, esto es un, a título informativo, tenemos tres estructuras muy importantes en este cerebro que nos van a permitir construir estas emociones, interpretarlas y expresarlas que se llama la amígdala, no hablamos de la amígdala que tenemos en nuestra garganta, sino es una amígdala que aparece en el cerebro. Ya les vamos a mostrar una imagen para que la puedan ver mejor. Otra estructura que se llama el cínculo, también que tiene una gran importancia en términos de la construcción de esta realidad, de la construcción de las emociones y la corteza prefrontal. Que por el nombre ya no la imaginamos que queda al lado de la frente, por supuesto, ahí está, que nos da la racionalidad. Y muchos investigadores han construido que es la imagen que mostramos en esta diapositiva: una gran cantidad de emociones. Ahí hay unas en rojo, otras en naranja, en amarillo, en verdes, en azules y en, en morado. Todas estas son diferentes emociones que podemos sentir. Y cuando la leemos uno dice, oiga, son muchísimas. Podemos tener aversión hacia una cosa, llegando desde la aversión hasta el aburrimiento. Podemos tener furia hasta la irritación, vigilancia hasta el interés, éxtasis hasta la serenidad, admiración hasta la aceptación. Terror hasta la aprensión, es decir, hasta que me motivo incluso mucho más para evitar ese tipo de cosas. Fascinación hasta la distracción. Desde el duelo hasta, melan hasta la melancolía, que las personas que han perdido seres queridos la han seguramente experimentado en todas sus fases y en todas sus intensidades de presentación. Y desde la aversión hasta el aburrimiento. Todo esto puede ocurrir como consecuencia de la forma en la cual interpretamos cada una de estas emociones, cada una de estas construcciones que hacemos desde nuestra memoria hasta la forma en la cual se presenta. La amígdala, ahí la mostramos. Es una pequeña estructura que se encuentra en cada una de las cabezas de todos los que estamos escuchando. Este, este video que lo estamos viendo, ahí está. Y esa amígdala se encarga de recoger toda esta información primaria de las emociones, incluso de empezar a intentar juntarla con la memoria previa. No la junta de manera perfecta, pero sí empieza a ligar información sobre esto que me atemoriza, sobre esto que me pone alegre, sobre esto que me produce ansiedad sobre esto que me parece que me hace llorar y empieza a intentar enviar esa información hacia los centros de memoria que se encuentran acá en la otra estructura que les decía que se llamaba el cíngulo que está muy cerca de hecho si lo vemos a la frente de todos nosotros, está casi en la frente. Y ahí se integra esa información sobre estas emociones que hemos empezado a percibir a través de nuestros ojos, de nuestro tacto, del olor, a través de cada uno de nuestros órganos de los sentidos, y lo liga con la información de la memoria. Y entonces cuando uno tiene recuerdos negativos sobre una experiencia en particular, pues tendremos también más probablemente la posibilidad de que sintamos esa emoción como negativa. Pero si al contrario este evento a, a través del cual eh, me estoy exponiendo, al cual estoy revisando, me ha generado recuerdos bastante positivos, pues tendremos entonces unas sensaciones muy positivas. Así ocurre. Positivo, negativo. Todo se mezcla y tendremos al final una salida como en la mayoría de casos de nuestro cerebro, como bueno o malo, como sí o no. Generalmente nuestro cerebro toma unas decisiones del tipo lo hago o no lo hago, es un sí o es un no. Suele haber un espectro de posibilidades en la mayoría de los casos en el tono de los grises, que son múltiples. Y existe también lo que les había mencionado de la corteza prefrontal que está a lo largo de toda nuestra frente. Ahí abajito de estos huesos frontales que sentimos encima de los ojos está esa corteza. Y esta es la que toma las decisiones finales. Entonces integra toda la información, integra la información de la memoria, integra la información de los órganos de, de los sentidos. Incluso termina diciendo, oiga, puede que me vaya bien o puede que me vaya mal. Y toma la decisión y lo que hacemos es debido a este tipo de corteza. Si corremos o no, si gritamos o no, si lloramos o no, si vamos a mover nuestra mano o no la movemos, si movemos nuestras piernas o no la movemos, todo es gracias a este pedacito del cerebro que termina tomando la decisión. Obviamente no la toma por sí sola, sino que lo hace como resultado de la integración de una gran cantidad de información que ha sido previamente recolectada en nuestro centro de percepción de los sentimientos de las emociones, en el símbolo que lo integra además con la memoria, y finalmente tomamos la decisión de acuerdo al contexto en el cual estemos. Y vamos a ver un video ahorita, cortico, que nos va a permitir entender nuevamente los motivos por los cuales este cuento de las emociones, de hecho, es bastante complejo. Y es a través de estas diferentes formas en las cuales se integran las emociones que tomamos las decisiones finalmente. Y es una de las principales funciones que tienen nuestras emociones en la toma de la decisión. Todas se integran para permitir la toma de decisiones para saber qué deberíamos hacer o no, para saber de qué forma nos vamos a comportar. Todo esto es derivado al final de una conjugación de diferentes emociones que podemos tener. Y estas emociones también nos permiten el adecuado o el inadecuado funcionamiento social que tenemos todos. Y nos permite relacionarnos con el mundo y con otros. Y nos permite también, por supuesto, de una manera muy importante, la forma en la cual vamos a sobrevivir. Las emociones que sufrimos, que sentimos, que padecemos a veces, o que nos permiten estar alegres, todas nos permiten al final tener la supervivencia relacionándonos con el mundo, tomando las decisiones a veces adecuadas, a veces no tanto, con el fin de tener el mejor resultado posible para nuestro cuerpo. Y hay algunas emociones, algunas positivas, como la felicidad y la alegría, otras negativas, como el miedo, la ira o la tristeza. Y son negativas pues sencillamente porque nos conducen y nos llevan a hacer menos de lo que deberíamos hacer. Actuar de una manera más lenta, incluso a sentir más enfermedad. Y entra el concepto de la inteligencia emocional, seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado antes, que básicamente la inteligencia emocional es ese tipo de inteligencia, es decir, ese tipo de construcción a través de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, que nos permite la adaptación a la sociedad. La forma en la cual, a pesar... De que algo no nos guste, logramos hacerlo por otros. Y que nos permite entender que incluso algunos comentarios no todos siempre son personales. Y que busca, de hecho, en la mayoría de los casos, que tengamos un predominio, una mayor cantidad de emociones positivas, como la alegría. Y que modif modifiquemos estas emociones negativas en la búsqueda de sentir más emociones positivas. De hecho, si uno tiene muchas negativas, las personas que tienen una gran cantidad de inteligencia emocional terminan por sentir, por percibir y por saber que poseen una mayor cantidad de emociones positivas sobre las negativas. Y finalmente, esta inteligencia emocional es la que nos permite sentir la empatía, es decir, estar en el lugar del otro. No solamente la empatía de se le cayó la casa y se la voy a construir, sino la empatía también de se le cayó una fruta de la bolsa, yo se la recojo y se la llevo. Porque finalmente eso es lo que esperaríamos cada uno de nosotros cuando nos pase algo similar. Eso finalmente lo que se busca en las personas que tienen un grado alto de inteligencia emocional y por supuesto que existen diversas combinaciones, diversas formas en las cuales esto se puede presentar. Uno puede tener una gran cantidad de emociones positivas, pero si no las transmite al otro, termina por generar bastantes inconvenientes. Y si muchos de nosotros lo pensamos en la actualidad, de hecho, Muchas de las peleas que existen en las familias, en las parejas, incluso entre los amigos, todas derivan de una falta de empatía, de hecho, entre unos y otros. Porque es esta empatía la que termina permitiendo entender por qué motivos alguien actúa como actúa. Y existen personas muy empáticas y otras no tanto. Y en la forma en la cual esto se presenta, pues va a generar una mayor o menor eh, facilidad para interpretar la situación del otro. Finalmente, tenemos un componente claramente físico, que es el desgaste, por ejemplo, que podemos tener en nuestro cuerpo. Tenemos un componente emocional muy importante, que es el que empezamos a ver el día de hoy. Y eso al final termina resultando en nuestro estado de salud. Lo físico, lo emocional. Y lo emocional incluye todo este componente sociocultural que todos tenemos. Termina determinando la forma en la cual nos sentimos. ¿Estamos sanos o estamos enfermos? Es esta combinación la que al final va a producir o no que nos sintamos más enfermos o menos enfermos. Y por supuesto que estas emociones tienen una gran relación con enfermedades crónicas. Y recordemos que estas enfermedades crónicas generalmente son degenerativas, que son enfermedades supremamente frecuentes y que implican la pérdida progresiva de las funciones de diferentes sitios de nuestro cuerpo y el deterioro de la calidad de vida a través de la cual funciona nuestro organismo. De acuerdo al sitio que se encuentre afectado, pues estará también alterada nuestra función. Si son las articulaciones, pues no podremos movernos bien y dolerá mucho. Si es nuestro tubo digestivo, entonces tendremos mayor dolor abdominal. Y tampoco podremos hacer nuestras funciones de manera habitual. Si es en el sistema nervioso, pues podemos tener problemas de memoria, problemas eh, motores derivados todos de, de la pérdida de esta función. Si es en el sistema cardiovascular, entonces tendremos problemas derivados de la forma en la cual circula la sangre a través de nuestro organismo. Pero siempre todas estas enfermedades crónicas, es decir, aquellas que se establecen en el tiempo, generalmente más de seis meses, la mayoría de veces incurable, van a producir un efecto significativo sobre nuestra función y sobre nuestra calidad de vida. Y van a producir efectos sobre tres pasos particulares muy importantes. La forma en la cual se presentan las enfermedades. El dolor. La inflamación. Y la forma en la cual avanza la enfermedad. Emociones negativas sostenidas en el tiempo, como lo veremos un poquito más adelante, terminan por producir una enfermedad mucho más compleja con el paso de los días, con el paso de las semanas, con el paso de los años. Y entre más tiempo las sintamos, entre más tiempo las estemos padeciendo, este tipo de emociones van a terminar por producir una enfermedad peor en el tiempo. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces lo olvidamos. Y el dolor es bastante complejo en su relación con las emociones. Al lado derecho de la diapositiva. Mostramos una representación generalmente, digamos que no es tan, tan exacta, pero en términos generales se muestra, por ejemplo, de acuerdo al tipo de dolor que se siente en la espalda, de más o menos qué tipo de emoción deriva este dolor. Y entonces tenemos en la parte cervical, es decir, en la región posterior de nuestro cuello. Los dolores derivados del exceso de responsabilidad. ¿Cuántas personas no han sentido, por ejemplo, un dolor de cuello supremamente duro cuando han estado sometidos a estrés laboral, a estrés familiar, incluso a estrés individual? Y entonces eso se representa en la formación de nudos y puntos dolorosos muy intensos en el cuello. Luego viene la culpa, la rabia, el miedo. Y muy interesante, por ejemplo, también para tenerlo en cuenta, estos temores, estas ansiedades o estas percepciones en términos de emoción, de la pérdida de la sensación sobre la seguridad en el término del cumplimiento de nuestras necesidades básicas, como un dolor lumbar bajo, bien bajo, de hecho. Y entonces cuando existen estas emociones de que no podemos suplir este tipo de necesidades básicas, sea cual sea, termina representándose en muchos casos como un dolor en la columna lumbar baja. Mucha responsabilidad arriba en la región cervical, necesidades básicas abajo en la región de la columna lumbar. Y uno de los problemas de las emociones con el dolor es precisamente que muchas personas se resignan a su rol de enfermo discapacitado que no puede hacer sus actividades. ¿Cómo no puedo hacer? Como estoy enfermo, asumo ese rol y eso se sostendrá en el tiempo de tal manera que va a afectar de manera significativa nuestra construcción de la realidad. No hay nada de hecho que enferme más que resignarse a que ya tocó soportar esto. Y eso nos va a enfermar de una manera muy importante que va a impactar no solamente el dolor, no solamente la inflamación, sino que va a llevar al nivel del avance degenerativo de la enfermedad que nos va a afectar de una manera supremamente importante. Y eso nos va a llevar a su vez a reducir nuestra actividad física general. Ya en charlas pasadas hemos de hecho hablado bastante de la importancia de la actividad física en términos de saber que nos va a modificar la mayoría de enfermedades crónicas. Si nosotros no realizamos actividad física, de hecho, nos vamos a enfermar más. Vamos a sentir más síntomas y la enfermedad va a avanzar, por supuesto, también mucho más. Y esto es muy importante en términos de entender la forma en la cual se presenta la enfermedad. Y sabemos también que hay emociones, por ejemplo, como la ansiedad, como la ira, como la hostilidad. Que nos van a producir hiperreactividad en nuestro cuerpo. Respondemos más como consecuencia de este tipo de condiciones, de este tipo de emociones. Y tenemos otra, que es eh, la depresión, que engloba la tristeza, por ejemplo, que nos va a llevar a responder menos a diferentes eventos que ocurran en la vida. Y de esa manera, incluso las dos la que produce una mayor actividad de la enfermedad y la que aparentemente produce menos actividad de la enfermedad como la depresión, al final van a producir que tengamos más dolor y que tengamos también un mayor curso, una mayor velocidad de evolución de la enfermedad. porque tenemos dos momentos en los cuales podemos construir estas emociones. Uno es el cognitivo evaluador, es decir, cuando uno dice, oiga, yo porque me siento triste. Y otro que es supremamente emocional, que es el momento de la experiencia, como lo experimento en la actualidad. Personas muy racionales son capaces de terminar diciendo, oiga, sí. En el contexto en el que estoy, de hecho, no debería sentirme así y modifica entonces la forma en la cual vive su experiencia. Pero en la mayoría de los casos, de hecho, lo que ocurre es que la experiencia le gana al, al nivel cognitivo, al nivel evaluador de este tipo de emociones. La mayoría de las veces, todos nos dejamos llevar por la emoción que sentimos en el momento. De pronto, en una evaluación retrospectiva, uno diga, oiga, sí, no debía actuar así, no debía sentirme así incluso. Pero en el momento agudo, de hecho, sí nuestras emociones modifican de una manera significativa y muy importante la forma en la cual vivimos, la forma en la cual actuamos, la forma en la cual funcionamos: depresión, ira, ansiedad, estrés y la alegría, la alegría, la positiva, modifica la forma en la cual sentimos la enfermedad. La forma en la cual evoluciona la misma, la forma en la cual sentimos el dolor y la inflamación. Las negativas, como la depresión, la ansiedad, la ira y el estrés, van a afectar de manera significativa la presentación de la enfermedad. La alegría, en términos generales, de hecho, nos va a permitir tener un mejor control de los diferentes síntomas y de la evolución de la enfermedad. Por supuesto, estar alegre de forma continua durante toda la vida, de hecho, eh, no es posible. Siempre será un juego de las diferentes emociones que sentimos, las cuales van a terminar por determinar la presentación de la enfermedad en términos de la intensidad, la frecuencia de los síntomas y la evolución de la misma. Y nuevamente aparecen la depresión, la ansiedad, la ira y el estrés van a incrementar nuestra inflamación, incluso no solamente en los sitios de dolor o en los sitios sintomáticos, sino a lo largo de todo nuestro cuerpo. Por eso existe el síndrome del corazón roto, que se presenta principalmente después de rupturas amorosas, y son personas que hacen cuadros clínicos similares a los infartos, todos derivados de esas emociones. Estas emociones producen un cuadro clínico tan intenso como un infarto. Y se siente, de hecho, según los pacientes, exactamente igual. Estas emociones que se han presentado terminan doliendo tanto como un infarto. Manifiestan los mismos sentimientos de una persona que ha sufrido un infarto. Y todo es derivado de la emoción. Y esta relación entre las emociones y los procesos inflamatorios es muy importante en el entendimiento de la artrosis, ese desgaste articular, en la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, las tendinitis y las bursitis, en la demás gama de enfermedades autoinmunes en la fibromialgia y en el colon irritable, supremamente importante. Y eso explica por qué hay unos días bastante buenos y unos días no tan buenos. Muchas veces es necesario indagar sobre eventos que hayan podido eventualmente modificar de manera significativa las sensaciones, las emociones, sencillamente porque ellos podrían explicar un incremento del dolor o también su reducción. Si a uno le hacen una super fiesta de cumpleaños y está muy feliz, lo más probable es que independientemente de la enfermedad que padezca, se sienta bastante mejor. Pero si uno está expuesto a un alto nivel de estrés, si ha tenido una situación bastante estresante recientemente, al contrario, tengamos entonces un día bastante malo en términos de los síntomas, más dolor, más inflamación con el tiempo también producirá entonces un mayor avance degenerativo de la enfermedad. Es natural que pase esto, es natural que ocurra. Lo importante es reconocerlo para modificar, porque vamos a ver un poco más adelante cómo modificarlo. Y estas emociones, sobre todo las negativas, las positivas, digamos, para favorecer... La construcción nuevamente de nuestro cuerpo, pero las negativas terminan por producir cambios estructurales importantes en nuestros diferentes tejidos del cuerpo. Entonces, tenemos un colágeno de menor calidad, las personas se arrugan más, de hecho, cuando uno mira, las personas sometidas a un alto nivel de estrés terminan por producir señales en la piel bastante evidentes, todo a resultado de estas emociones que han sentido. Evidentemente hay un deterioro de la calidad de vida y evidentemente también hay una pérdida de las funciones en las diferentes partes del cuerpo. Y eso al final en que se traduce en una mayor velocidad de progresión de la enfermedad. Las personas sometidas o que es, habitualmente tienen sentimientos negativos en su cuerpo. Sí, suelen presentar no solamente más síntomas, sino también una mayor velocidad de progresión de la enfermedad, de la artrosis, de la artritis, del colon irritable, de la fibromialgia, de cualquiera de estas. Si uno tiene un balance de emociones más negativas que positivas al final, terminará entonces sintiendo que tiene una enfermedad más severa y objetivamente al momento de medirla tendremos también una enfermedad de hecho mucho más avanzada de lo que estaba todo esto como consecuencia de estos fenómenos que ocurren en al momento del, de la producción de los sentimientos sentimientos positivos construyen sentimientos negativos destruyen y van a afectar el curso clínico de la enfermedad Y aquí, así como les había mostrado previamente el dolor de espalda, mostramos algunas relaciones que se producen entre nuestras emociones y el sitio donde se presenta el dolor. Esto no es un mapa exacto, aplica para algunas personas, no para todas, pero en muchos casos, de hecho, eh, sí se presenta. Por ejemplo, personas que sienten dolor de codo suelen ser debidos todos a que tenemos una personalidad poco flexible. Dolores en la espalda alta, falta de apoyo emocional. En el cuello a veces se dice que es por la necesidad sentida en el sistema nervioso de perdonar eventos previos. La migraña o la cefalea o el dolor de cabeza, derivado del estrés de la vida cotidiana. En las manos, por la falta de amistades, la falta de relacionamiento con otras personas. En las caderas, por los temores al cambio, a de hacer decisiones. En los tobillos, por la necesidad de buscar un placer en la vida amorosa. Falta la pareja en las pantorrillas, es decir, atrás y debajo de nuestras rodillas, como consecuencia de sentir celos hacia la pareja. Nuevamente les digo, esto no es que sea un mapa exacto, pero de hecho en muchos casos los dolores en estas ubicaciones, de hecho sí muestran una relación bastante importante que debemos tener en cuenta, ¿no? Porque muchas veces, de hecho, sí. Y esto podría llevar a facilitar la forma en la cual debemos replantear nuestra vida o modificarla de tal manera que evitemos este tipo de dolores o estas intensificaciones de dolores. Y vamos a ver cómo podemos de una manera natural, de una manera normal desde nuestras casas, manejar este problema. Ya sabemos que las emociones son supremamente importantes que pueden conducir a más dolor, a más inflamación y a un mayor avance degenerativo de nuestras enfermedades. Vamos a ver entonces cómo modificar este tipo de comportamientos, que de hecho muchas veces hemos aprendido de nuestra infancia sin saberlo. Las hemos aprendido y respondemos de una manera particular. Vamos a ver cómo vamos a poder ayudar a nuestro cuerpo a mejorarlo. Vamos a hablar de cuatro aspectos muy importantes. Alimentos el sueño, por supuesto, el manejo emocional como tal y finalmente algunos productos naturales muy útiles para lograr este tipo de modificación. Y dentro de los alimentos positivos, alimentos que nos van a facilitar la forma en la cual percibimos y construimos estas emociones, encontramos, por ejemplo, la curcum, que es un aditivo alimentario que sirve para sazonar, lo utiliza más por allá en la India, en el Asia, más que aquí en Colombia, pero cada vez se encuentra con mayor frecuencia. Los probióticos, porque de hecho el intestino tiene una gran relación con la forma en la cual funciona nuestro sistema nervioso. Las nueces, pescados especialmente, el atún, no hablo del atún enlatado, sino del filete de atún que el enlatado tiene la adición de unos aditivos alimentarios no tan positivos para nuestro estado de salud y el salmón, las semillas de chía, el chocolate. ¿Por qué tantas personas dicen, oiga, yo me siento triste y me consumo esta trufa, me consumo esta, este chocolate, esta chocolatina? Se siente mejor, por supuesto, porque el chocolate favorece expresiones positivas en nuestro cuerpo nuestro sentimiento en nuestra construcción de emociones. Las cerezas y la piña, todos estos son alimentos que nos van a favorecer emociones positivas en el cuerpo. Y tenemos otros que al contrario favorecen la aparición de emociones negativas en nuestro cuerpo. Todas bebidas que, consuma, que contengan endulzantes artificiales, aquí pongo solo un ejemplo del aspartame, favorecen de hecho el desarrollo en el tiempo de emociones negativas. Es decir, nuevamente volvemos a lo mismo en el mapa de las emociones. No es que si yo me tomo un poquito de gaseosa endulzada artificialmente, entonces me voy a volver como un Chucky que... Eh, voy a tener mucha rabia y voy a tener mucha tristeza después y voy a tener toda la gana de, de emociones negativas. No, pero en su consumo continuo en el tiempo, de hecho, estos endulzantes artificiales sí van a afectar nuestra interpretación, nuestra construcción de las emociones. Igual con la comida rápida, igual con los alimentos enlatados, igual con todos estos alimentos procesados que conseguimos ahora un poquito más fácil. En su consumo continuo, pueden favorecer, de hecho, que tengamos más emociones negativas como la ansiedad, como la depresión, como la tristeza, como la ira, como un estrés crónico sostenido sobre nuestro cuerpo, que va a afectar de una manera muy importante, muy significativa, nuestro funcionamiento. Y el sueño, por supuesto, tal vez es de los mejores ejemplos que tenemos de cómo nuestras emociones se modifican. Que uno esté durmiendo bien, chévere, bien sabroso en la cama y lo despiertan, muchos terminamos despertándonos con cierto nivel de rabia. Claro, uno está durmiendo bien y lo levantan. Eso da mucho mal genio las personas que padecen de insomnio de hecho suelen tener un estado de irritabilidad bastante significativo derivado precisamente de esta pérdida crónica de sueño. y podemos determinar que uno tiene problemas de sueño primero cuando tenemos una somnolencia diurna excesiva. ponen el televisor o uno a un cine o está sentado y se duerme. Eso es un indicativo de que hizo falta sueño en la noche. O porque hay dificultad para dormir. O porque uno se despierta más temprano de lo que toca. Si uno habitualmente comienza sus actividades a las 7 de la mañana y se levanta a las 3 o 4 de la mañana, pues hay un problema de hecho. Salvo que tenga ajustado todo su sistema de sueño para eso. Pero en general, el despertar temprano, la dificultad para dormir quedarse dormido donde uno se sienta donde uno se cuesta en el día es una señal de que tenemos un problema de sueño te más pronto se trate mejor porque va a afectar mes, menos nuestras emociones la forma en la cual interpretamos la realidad y estas son algunas recomendaciones bastante útiles de hecho para mejorar ese patrón del sueño en muchos casos funciona solamente hacerlas en otros casos es necesario escalar el tratamiento a otro tipo de intervenciones. Lo primero es tener un horario habitual de sueño. Uno no puede acostarse un día a las 7, otro día a las 9 de la noche, otro día a las 11, otro día a las 2, porque eso va a afectar la forma en la cual nuestro cuerpo funciona para lograr un sueño reparador. Y si hacemos siestas durante el día, que son perfectamente válidas, si la persona la puede hacer está bien que las haga. Pero no deberían durar más allá de 45 minutos. Porque si uno hace una siesta de 2 de la tarde a 5 de la tarde, pues en la noche, cuando llegue el momento de dormir, no va a poder dormir, de hecho. Ya durmió más de lo que le tocaba en la siesta. Por eso es que las siestas deben ser cortas, básicamente como para quitar esa sensación de somnolencia, pero no lo suficientemente largas como que interrumpan nuestro sueño posterior. Muchos de ustedes estarán de acuerdo en que cuando uno duerme de más en el día, seguramente a todos nos ha pasado, pues en la noche ya no le da sueño a uno. Entonces uno dice, venga a ver, ponemos aquí el Netflix, buscamos el HBO, pongamos Fox, busquemos entonces en la radio a ver qué programa me, me, me pongo a escuchar. Hay que reducir en las noches también el consumo de cafeína de alcohol que van a afectar la calidad del sueño buscar por supuesto una ropa cómoda porque si uno en su ambiente de sueño de tranquilidad no logra la comodidad adecuada no puede dormir bien como esas noches que hace mucho calor o como esas noches que hace mucho frío si no tenemos el ambiente adecuado no podemos dormir bien y hay que reducir también sobre todo ahora que tenemos estos dispositivos electrónicos no solamente los televisores o los computadores sino los celulares hay que reducir la exposición de nuestro cuerpo a estos electrodomésticos. Porque la luz que emiten le manda una señal a nuestro cerebro que le dice, estamos de día. Y pues como estamos de día, ¿qué hacemos? Pues estamos despiertos. Entre más, nos expongamos en las noches a la luz del televisor un poquito menos, digamos, el televisor no, no tiene un impacto tan grande como el del celular, porque el celular está mucho más directamente a nosotros, pero de todas maneras sí afecta la calidad del sueño que tenemos. Yo, por ejemplo, soy de las personas que estoy acostumbrado a dormir con el televisor prendido, pero en efecto, eso produce un efecto sobre la calidad de nuestro sueño. No es lo mismo estar en oscuridad total a estar con un poco de luz presente al momento de dormir, porque el cerebro funciona de una manera distinta con un poquito de luz a una oscuridad total. Y también hay que evitar el trabajo en la cama. Eso de venga, yo me llevo el computador y trabajo de la cama. Eh, venga, voy a contestar estos correos electrónicos desde la cama. Van a afectar la forma y nuestra calidad en la cual logramos el sueño. Entonces, estas son recomendaciones en términos generales que van a facilitar tener una mejor calidad del sueño, tener un sueño reparador. Al final, lo que uno necesita, duerma cuatro horas, o duerma ocho, o duerma diez, es que cuando se levante se sienta energético, se sienta dispuesto a hacer cada una de las actividades que necesitamos hacer y enfrentar en el día. Y para mejorar nuestras emociones, nuestra construcción de lo mismo, necesitamos en primer lugar hacer actividad física, por supuesto. Así sea solo caminar. Así uno diga, es que yo solo voy a caminar hoy 15 minutos. Pero por supuesto que eso va a producir un efecto bastante importante en nuestro estado de ánimo. Quiere decir, usted encerrado un mes, a ver cómo se siente. Necesitamos la actividad física como parte, de la construcción de nuestras emociones. Necesitamos también un sueño de calidad. Necesitamos una buena alimentación. Y también necesitamos hablar con nuestros amigos, con personas cercanas, con familiares, hasta con los vecinos. Eso nos va a permitir tener una mejor interpretación de la realidad y unas emociones positivas mucho más favorables. Y hay que contemplar. Olvidamos contemplar, podemos contemplar la naturaleza. Claro, los que vivimos en ciudades grandes como Bogotá, como Bucaramanga, Barranquilla, Ibagué, Medellín, Cali, bueno, son ciudades muy grandes y no es que tengamos mucha naturaleza alrededor. Pero hay que contemplar lo que está a nuestro, a nuestro alrededor. Que estoy encerrado en la casa, contemplemos los hijos contemplemos el esposo, la esposa, contemplemos lo que tenemos. Al final, nuevamente revisando esto, viendo lo que tenemos a nuestro alrededor, seguramente tendremos algo de alegría, porque sabremos que hemos construido una cosa bien distinta a lo que pensábamos que estaba. Y hay que aceptar, de hecho, que nuestro estado de ánimo puede tener oscilaciones o cambios. Tendremos incluso en algunos días un poquito más positivo, otros días un poquito más negativo. Y en eso andamos, ¿no? En una modificación constante entre lo positivo y lo negativo, de manera constante, y dejarte ver lo malo más que lo bueno. Final deberíamos intentar siempre interpretar lo bueno de una manera más constante que interpretar lo malo. Por algún motivo esa explicación si no la tengo, la mayoría de todos nosotros solemos ver más fácil lo malo que lo bueno. Y ahí sí le toca hacer a uno un trabajo de introspección y un trabajo de manera emocional incluso para ver más lo bueno que lo malo. Generalmente vemos al revés. Generalmente uno, oiga, ese pantalón le quedó cortico, este pantalón se me ve mal, esto está muy sucio, esto está muy salado, esto está muy dulce, más que, oiga, venga, me prepararon un almuerzo que bueno. En términos generales, por algún motivo todos estamos como prediseñados para ver más lo malo que lo bueno. Y ese es el mensaje. Modifiquemos la forma en la cual leemos nuestra realidad, intentando ver un poquito más lo positivo que lo negativo. Generalmente vemos más lo negativo, pero hay que intentar trasladarnos a ver más lo bueno. Y hay que buscar espacio para pasatiempos. ¿Qué les gusta jugar cartas? ¿Qué les gusta jugar parqués? ¿Qué les gusta ver televisión? Que vamos a hablar con nuestras familias, que vamos a hablar con nuestros amigos, que buscar espacios que nos relajen y que nos permitan reflexionar sobre lo que estamos. La música y los chistes, la risa, suelen ser una muy buena terapia para muchas enfermedades crónicas, para reducir los impactos de las emociones sobre nuestro cuerpo. No se ríe y se siente mejor. Uno escucha una música que le guste y se siente mejor. Y si combina las dos, pues mejor todavía, si tú no tienes un espacio de relajación. De escuchar música que le guste. De reírse mientras lo hace, pues mejor todavía. Porque vamos a tener una mejor construcción de este tipo de emociones en nuestro cuerpo. Y van a producir también un menor impacto sobre nuestro estado de salud. Y hay que desintoxicarnos. Aquí mostramos un esquema de desintoxicación muy importante, muy bueno, bastante útil para todos ustedes, porque habitualmente a través de lo que comemos, a través de las emociones que tenemos, a través de la forma en la cual nos relacionamos con el mundo, se empieza a intoxicar, se empieza a acumular en nuestro cuerpo diferentes sustancias químicas y se empieza a modificar la forma en la cual interpretamos nuestra realidad que nos intoxica, nos enferma. Este proceso de es intoxicación tiene como objetivo de hecho facilitar la eliminación de estas toxinas que están en el cuerpo y hay que inducir el sueño. vimos que el sueño es un proceso indispensable. Es necesario para que no esté uno rabioso al otro día, para que uno no tenga una hiperreactividad. De hecho, cuando uno no ha dormido bien, le dicen, ah, y uno se hiperreactiva. Le dicen, ve y en cambio también. Una buena calidad del sueño mejora esta modulación que debemos tener en nuestras emociones. La miel de café es un producto que facilita la inducción del sueño. También hay que manejar nuestra ansiedad, sobre todo en esta sociedad moderna en la cual nos sentimos tan intensamente bombardeados por diferentes aspectos, que todos producen ansiedad, que si recojo, que si no, que si como, que si no, que si trabajo mucho, que si trabajo poquito que si compro o que si no compro, que llegó la Navidad y ahora cómo voy a hacer. Todos estos son factores de nuestra vida cotidiana que producen ansiedad, que nos hacen hiperreactivos. El Motivex es un producto que nos va a facilitar la modulación de estos procesos de ansiedad. La modulación de la forma en la cual interpretamos nuestra realidad para no hiper responder a lo que nos toca. Y también ayuda a la inducción del sueño. De hecho, muchos problemas de sueño derivan de la ansiedad. Y la combinación de la miel con jalea real, la melitónica, nos facilita la modulación del estado de ánimo. Igual, nuevamente, no es algo así como que yo me la tomo y ya todo se solucionó. No, por supuesto que no. Pero su consumo crónico nos va a facilitar modular la forma en la cual respondemos a los diferentes estímulos de nuestro entorno. Si tengo problemas, van a seguir existiendo. Pero lo que debemos entender es la forma a través de la cual respondemos a ellos. Los problemas son los mismos lo que hace distinto para nuestro cuerpo es la forma en la cual respondemos a ellos. Lloro, me pongo alegre, acepto que es así, o me derroto y me derrumbo y sé que ya todo se puso muy peor. Ahí es donde está la diferencia, la construcción de nuestra realidad en la construcción de nuestra vida. Un resumen muy importante para todos sobre estos productos que hemos hablado. Vamos a dejarlo ahí unos 30 segunditos para aquellos que están tomando nota sobre los mismos. Recuerden que todos los asistentes el día de hoy tienen un 50% de descuento en los productos que pidan hasta el 26 de noviembre. Esto lo pueden solicitar a través de nuestro WhatsApp, el 321-17-7424. Ahí nos escriben y con mucho gusto responderemos a todas y cada una de sus inquietudes. Recuerden también que hacemos y tenemos nuestro servicio de teleconsulta grat gratuita. También lo pueden solicitar a través de este número de WhatsApp: 321-17-7424. Nos escriben y con mucho gusto agendamos la cita para atender a su requerimiento y tener una mejor aproximación a los diferentes cuadros clínicos que pudieran presentarse. También extenderle la invitación a nuestra próxima conferencia, el sábado 5 de diciembre, hay un poquito antes de las velitas, apenas, para tener un cartílago fuerte y saludable. Y de hecho, para empezar a prepararnos al baile que muchos de ustedes seguramente harán en nuestras fiestas decembrinas. Para que bailen bien, para que no les duela tanto al bailar, disfrutar las fiestas decembrinas, por supuesto que hay que hacerlo. Que ha sido un año distinto, por supuesto que hay que cuidarnos en términos de la pandemia en la cual cursamos, sí, también, pero eso no es motivo por el cual no debamos tener un cartílago fuerte y saludable. Vamos a estar más saludables después de esta charla. Por eso mismo, los invito a todos a que la vean. Muchas gracias. Si se les queda alguna pregunta después, aunque ahí está en, en esta plataforma, en el cuya... Eh, la, la, el momento de mandar las preguntas en vivo y en directo, nos las mandan por WhatsApp o las dejan ahí, con mucho gusto responderemos al final de la charla todas y cada una de estas preguntas que nos envíen. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Y vamos a ver entonces cómo, qué preguntas tenemos. Seguramente algunas serán así como difícil. Don Luis Armando Vega nos pregunta. Buenos días, ¿se pueden luchar con panela? Se puede decir. Deberíamos hacerlo todos los días. De pronto no. Porque la panela tiene algunos azúcares no tan positivos para nuestro cuerpo. Entonces podemos endulzar algunos días con panela, claro, más o menos unos dos, tres días por semana. Está bastante bien, de hecho, no hay inconveniente, está bastante bien. Que si lo hacemos más constante, de pronto ya no es tan saludable para nuestro cuerpo. Dos, tres días por semana, está bastante bien que se endulce con panela. Marta Vanega nos pregunta: Tengo mucho problema de sueño, duermo entre dos y tres horas diarias. ¿Qué tratamiento podría tomar? Y estamos hablando en ese caso de un problema de sueño bastante complejo, porque tres horas al día es poquito. Podría dormir más o menos entre unas seis y ocho horas al menos al día. Algunas personas requieren cuatro horas, bien por ellos. Otras personas les requieren 10 o 12. En la adolescencia, de paso, si aquí tenemos algunos padres o abuelos que tienen adolescentes en este momento, durante la etapa de la adolescencia, que comienza más o menos a los 12 años, termina más o menos hacia los 18, uno podría requerir un poquito más de tiempo entre unas 10 y 12. Por eso los adolescentes en su mayoría, como que duermen más. Uno dice: venga, está metido en la cama, se acostó a las 10 de la noche y son las 10 de la mañana del día siguiente y está metido todavía ahí. Tenemos etapas del tiempo en las cuales dormimos más y etapas del tiempo en las cuales dormimos menos. Entonces, eh, en términos generales, igual, independientemente de la etapa en la cual se encuentre, dos a tres horas es muy poquito. Motivex, miel de café, inducen el sueño de una manera bastante positiva, bastante favorable, de tal manera que tengamos una mejor calidad del sueño. Heidi Rodríguez nos pregunta, doctor, una pregunta. En ese orden de día, ¿las emociones también afectan dolores musculares? Sí. Y los afectan por dos días. Primero, por la percepción del dolor. Segundo, por la percepción de inflamación y la forma en la cual se presenta. Entonces, de hecho, sí. Tanto el dolor articular como el dolor muscular se ve impactado de una manera significativa y durísima como consecuencia de emociones, sobre todo las emociones negativas. Asimismo, estos dolores articulares musculares se benefician de las emociones positivas. Días con alegría, días con emociones positivas. En general suelen ser bastante buenos en términos del curso de los síntomas como dolor e inflamación, día ir negativos, ira, tristeza, ansiedad, mucho estrés, suelen producir más dolor muscular y articular. inés nos pregunta: ¿Podemos endulzar con miel? Sí, de hecho, se puede hacer. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que la miel tiene un sabor dulce, a pesar de que la miel se perciba incluso como azúcar, si está cristalizada, que es un proceso natural en cualquiera de las mieles, eh, los componentes que tiene la miel, de hecho, no afectan ni modifican nuestro estado de salud de manera negativa. Al contrario, favorecen la circulación sanguínea favorecen la formación de memoria en nuestro cuerpo, favorecen la formación de colágeno, de proteínas en nuestros diferentes lugares del cuerpo. Entonces, de hecho, es mejor endulzar con miel que con otro tipo de endulzantes. Don Luis Armando Vega nos pregunta, ¿qué es lo más recomendable para endulzar? Lo primero que hay que responder en esos casos, de don Luis Armando, es... Si endulzamos o no. Porque a veces uno tiene jugos o bebidas que prepara y uno dice, pues mejor no la endulzo. En esos casos, pues no la endulzamos. Por ejemplo, una limonada. Por ejemplo, eh, incluso una naranjada. Me la tomo con el, con el azúcar natural que tiene la fruta. Pero si hablamos, por ejemplo, de un jugo de lulo o de un jugo de maracuyá o de curúa, que suelen ser un poquito más ácidos, podemos aplicarles un poquito de miel para que eh, rebajemos esa acidez, ¿no? Que son frutas un poquito ya más, más difíciles, aunque igual, seguramente si, si tenemos a, eh, aquí en la, en la audiencia algún caleño, dirá, no, pues yo me como el lulo o me tomo la lulada así tal cual como viene. Digamos, es más al gusto, en general. Si uno la puede soportar bien, pues no hay que endulzarla. Si uno ya dice esto está muy ácido, bueno, la rebajamos y puede ser con un poquito de miel. Mi mamá no duerme sino tres horas y sufre de mucho dolor muscular en hombros y en las piernas. Ok. Ok. En parte puede ser derivado de hecho de esa falta de sueño. Es que el sueño nos afecta más de lo que pensamos. Hay que dormir bien para producir bien, para funcionar de una manera adecuada. Motivex, miel de café, facilitan la inducción del sueño, mejoran la calidad del mismo. Hay que tomarlos de tal manera que logremos un mejor efecto terapéutico, un sueño más reparador. A todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Las preguntas que nos hayan quedado por fuera, vamos a responderlas un poquito después. Saludo especial, ahora que lo veo aquí, no los había visto, a doña Alba Carreño, a don Bernardo Chinchilla, a doña Blanca Nelly Castellanos, a la señora Audalí, a don Carlos Ramírez, a doña Carmen Bernal. A don Jaime Pederaz, a todos aquellos que a lo largo de esta charla nos han acompañado, muchas gracias. Quedaron ahí como 45 más por saludar. Muchas gracias a todos. Nos vemos en 15 días para hablar de otro tema. Gracias.